Hola tetrápodos, les habla la murciélago cinopterus brachiotis. Hoy les traigo la séptima parte de mi video reacción a la vida después de los dinosaurios. Mi amigo Otozayon Megalotis será el comentarista, y mi amigo el oso Ursus Arctos Midendorfis seguirá traduciendo el documental. Buenas a todos, soy el zorro Otozayon Megalotis, y seré el comentarista aquí. Hola a todos, soy el oso Ursus Arctos Midendorfi, y seguiré traduciendo el documental. No hay ninguna duda de que el Tilacosmilus y el Smilodonte se encontrarán en Sudamérica. ¿Sin duda? ¿Qué tal el hecho de que hay una brecha de 1.5 millones de años en el registro fósil entre la desaparición del Tilacosmilus y la primera aparición del Smilodonte en América del Sur? El esmilodonte apareció por primera vez en Norteamérica hace 2.5 millones de años, exactamente al mismo tiempo que el tilacosmilus se extinguió definitivamente en América del Sur. ¿Qué pueden decir sobre ese diseño, aparte de que es pecaminosamente horrible? Es como si estuvieran intentando intencionalmente arruinarlo. Todos los aspectos de la anatomía del esmilodonte están al revés aquí. No es robusto ni voluminoso, es delgado y de piernas largas, no tiene una cola corta, tiene una larga cola de bata, los animadores ni siquiera saben que los felinos no tienen sus garras extendidas, estos carnívoros tienen todo el sentido de tener garras retráctiles. No tiene ningún sentido. La mayoría de los otros diseños de animales, aunque insípidos, están bien hechos en su mayoría. Entonces, ¿qué diablos pasó con este felino dientes de sable de una caricatura del sábado por la mañana de bajo presupuesto de los 90? ¿Qué pasó con los asesores científicos, suponiendo que hubiera alguno? Estos probablemente cazaban en grupo, y eran sin lugar a dudas, uno de los depredadores más formidables del mundo placentario de Norteamérica. Así que Christopher Shaw fue llevado de urgencia a una sala de emergencias en una camilla para una cirugía cardíaca la noche en que vio este documental, ¿verdad? No, acababa de evolucionar en América del Norte alrededor de esa época, y no se aventuraría hacia el sur durante otros 1.5 millones de años, tal vez debido a la presencia de esos pájaros que ignoró mencionar. El mayor cerebro del esmilodonte pudo haber sido un factor principal de su supremacía. ¿Eh? No, una llamada del 2019 nos dice que no es así como funciona la inteligencia. Y no es broma, eso es lo último que vemos de esos dos dientes de sable. Ninguna batalla épica, o incluso ningún tipo de conclusión para su confrontación, simplemente se corta y eso es todo. Y se abren las puertas para el ascenso de los mamíferos. El éxito de nuestros ancestros dio lugar a la evolución de los humanos. Y eso es todo lo que este documental discute sobre los humanos, los simios y la evolución humana. Solo habla un poco sobre cómo los marsupiales son más tontos que los placentarios y simplemente se detiene arbitrariamente. Bueno, aquí termino mi parte, gracias por invitarme. Gracias por invitarme de nuevo. De nada, gracias por colaborar. Bueno, amigos, por favor puntúen, comenten y suscríbanse. Unos saludos para Lucas Jorquera. Paleofan. Tiranus Dante. S4JW. Daniel Uriostegui Alegría. David Polo. Johan Rocha y el Indoraptor.